Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Base Cúbica Inmobiliaria. Yo soy Juan Carlos y el día de hoy nos encontramos al norte de Mérida, en Temozo Norte. El día de hoy vamos a conocer un complejo que a mí en lo personal me encanta. 51 departamentos, como les comentaba, ubicados en una zona que está en alto crecimiento. Ya hay escuelas, plazas comerciales, las mejores de ellas, como lo son La Isla, Plaza Harbor, City Center. Todos los servicios que necesites ya están aquí, en la mejor zona de todo Mérida. Así que vamos a conocer el complejo, que cuenta con muchas amenidades, de verdad les va a encantar, y son 51 departamentos en total. El complejo se entrega como tal en agosto de este mismo año, en 2022. Y como ven, las amenidades ya están casi listas. Están muy bonitas y en unos momentos las vamos a conocer. Bueno, y ahora sí, como les comentaba, este complejo está actualmente en construcción, por lo que tenemos dos departamentos muestra, uno de una recámara y uno de dos recámaras. Ahorita, de primero vamos a conocer el de una recámara. Vamos a apreciar toda la distribución y todas las características que tiene este departamento. Entonces, por aquí empezamos con la sala, el comedor corrido. Como pueden ver, da perfectamente un comedor de 6 personas y se siente bastante, bastante cómodo el espacio, ¿no? Tenemos un espacio para sala. Como ven, este es un sofá de un buen tamaño y no se sienta chocado. Entonces, pues esto te da una idea de cómo puedes amueblar tu departamento, ¿no? Y pues también tienes varios espacios donde puedes poner la televisión, cuadros. Enseguida tenemos aquí la cocina, que ahorita ya la podemos ver amueblada y que ahorita por promoción tenemos en primavera, ya te incluye toda la cocina equipada, la carpintería, la campana y la parrilla. Entonces es momento de aprovechar, además de que está en preventa el departamento, qué mejor que aprovecharlo con una promoción. Así que podemos ver todas las gavetas, todo el equipamiento de la cocina, la barra en este granito negro, bastante, bastante discreto y bonito. Podemos ver acá cómo decoraron con estas lámparas que están un poco extravagantes, pero pues también te dan una idea de lo que puedes hacer, ¿no? Justo aquí a mi derecha, al lado de la cocina, tenemos el área de servicio. Es un espacio bastante amplio, como pueden ver. Te da una lavadora, una secadora, incluso solo un centro de lavado si es lo que manejas. Y pues hasta te haría para tener una pequeña área de tendido. Te puede servir como una bodega también. Ahora, antes de pasar a la habitación, vamos a tener un medio baño para tus visitas. Thank you.
Ahora sí, conozcamos la habitación. Acá tenemos una cama matrimonial que te da una idea del espacio que tiene la habitación. Sin problema podrías poner una cama queen o king size y te daría perfectamente para poner unos buros a los costados de la cama. Ahora sí, tenemos igual ventanales. Ahorita están cerradas las cortinas por el tema de la construcción, pero también te da una muy buena iluminación y una muy buena ventilación a lo que viene siendo la recámara. Como puedes ver, seguimos con los pisos en mármol, puerta de piso a techo como en todo el departamento. Desde la entrada principal, el medio baño visitas, el baño de la habitación, todo es puerta de piso a techo. Y añadiendo el piso en mármol, le da mucha elegancia a este departamento. Y otro dato que no les conté, pero es muy importante, es que la altura del departamento es de 3 metros. Lo que hace que esté mucho más fresco el departamento. Y ahora sí, conozcamos el baño de la recámara. Acá te da una idea de cómo puedes vestir el closet. Es un closet vestidor para una persona o una pareja. Y también este se maneja como adicional. Y acá ya tenemos el baño. La meseta también en mármol. Seguimos con mármol por todo el departamento. Inodoro One Piece. Es un espacio muy cómodo. Incluso en la regadera tienes mármol. Entonces, seguimos con el lujo hasta en el baño. Ahora sí, vamos a conocer el departamento de dos recámaras. Este depa tiene 81 metros cuadrados. Y el de una habitación, no lo mencioné, pero tiene 61 metros cuadrados de construcción. Entonces, ahora sí, vamos a conocer este departamento. Aquí tienes el espacio de sala-comedor. Son prácticamente los mismos acabados. El departamento se entrega con preparación para aire acondicionado. Tenemos la misma altura, una altura de 3 metros, como les mencionaba. Y ahora sí podemos pasar acá lo que viene siendo el área de cocina. Y algo que me faltó comentarles es que en la cocina tenemos un acabado tipo chucum en la parte de atrás que también tenemos en el departamento de una recámara. Esto contrasta mucho con todos los acabados que tiene la cocina, como lo es el granito. Y pues todos los colores de la carpintería y de los electrodomésticos, ¿no? Acá tenemos el cuarto servicio o área de lavado que pues tiene la instalación para la lavadora, secadora. Y que de igual manera puedes usar como una bodeguita. Y ahora sí, vamos a conocer las dos habitaciones, pero antes vamos a conocer el baño que vas a utilizar para tus visitas y también para la habitación secundaria. Podemos apreciar todos los acabados
Como les comentaba, estos departamentos están completamente llenos de mármol. Todo el baño se ve muy elegante. Y ahora sí vamos a pasar a la habitación secundaria. Esta habitación secundaria, que es más o menos del mismo tamaño de la habitación del departamento de una recámara, nada más que en este ya está el closet dentro de la habitación. Eso es un closet de pared, ¿no? Acá tenemos una cama matrimonial y pues te da la perspectiva del espacio de la recámara secundaria. Y ahora sí, podemos pasar a tu próxima habitación principal. Esta habitación de verdad me encanta por todo el espacio que tienes. Aquí tenemos una cama queen, pero incluso da una cama king size sin ningún problema. Tienes todo el espacio del mundo, tienes un ventanal de buen tamaño para la ventilación e iluminación. Aquí tienes el área de closet, un área de closet bastante, bastante adecuada para una o dos personas. Y justo a un lado tenemos el baño que le da servicio a la habitación principal. Este ya está dentro de la habitación, ¿no? Seguimos con mesetas en mármol, mármol en la regadera. Y pues la verdad a mí me encanta esta habitación. Ahora vamos a ver la cereza del pastel, que son las amenidades del complejo. Como pueden ver, tenemos esta piscina de casi 13 metros por 10. Una piscina de un muy buen tamaño, que tiene acá una islita para que te sientes allá con todos tus amigos. En caso de que hagas una reunión o lo que sea. Acá tenemos el área de bar, que ahorita vamos a ver. Vamos a poder apreciar todas las tomas. En esta área vamos a tener teles. Vamos a tener dos teles. Les prometo que va a quedar padrísimo este barecito, que viene siendo el área social de las amenidades. Vamos a tener en toda el área de piscina también, alrededor en el deck de madera, vamos a tener camastros para que puedas tomar el solecito en las tardes. Y más por aquí tenemos el área de juegos para niños, el área de juegos infantiles, y también vamos a tener un área de lo que se le conoce como el pet park, como un área para mascotas. Y además de todo esto, vamos a tener seguridad 24 horas del día. Entonces, por seguridad, servicios y entretenimiento, no te vas a tener por qué preocupar. Algo que me encanta también de estos depas es que los de planta alta, o sea, los de tercer piso, tienen la opción de que puedas tener rooftop. Y ya vas a tener tu roof y vas a tener tu propia área social en tu departamento.
Ahora sí, antes de despedirnos, quería recordarte la promoción de primavera que tenemos, que es en la compra del departamento, que incluye la cocina totalmente equipada, gavetas, parrilla, campana, ¿qué más quieres? Y ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en un video más. No olvides suscribirte al canal de Base Cúbica y aquí te dejo mis datos de contacto. Sígueme, me puedes seguir en mis redes sociales y no dudes en consultarme si tienes alguna pregunta. Nos vemos en un video más y hasta luego.